Amigos, muy buenas tardes. Yo soy el pescador Chafa y en esta ocasión vamos a hacer una receta muy sencilla pero muy buena, ¿ok? Vamos a hacer lomo parmesano. Lomo parmesano, en este caso vamos a utilizar lomo de cerdo. Tengo aquí 700 gramos de lomo de cerdo limpio y rebanado. Y por otra parte tenemos caldo de pollo en polvo. Este caldo de pollo en polvo lo vamos a utilizar única y exclusivamente para sazonar nuestra carne, ¿ok? No vamos a utilizar ni sal ni pimienta, únicamente caldo de pollo en polvo. Y después, esta es tal vez la única vez que voy a dejar que utilices este, el queso este de bote horrendo. Porque específicamente para esta receta en particular sí me resulta mejor con este, ¿ok? Vamos a utilizar parmesano de este de bote horrendo, Kraft, HB, de la Parma, la marca que tú quieras. Y lo vamos a utilizar para hacerle una especie de costra, como si lo empanizáramos, pero lo vamos a hacer con este queso y la verdad es que este sí le va muy bien. Tradicionalmente sería parmesano, pero compré este que es parmesano romano y asiago, es tres quesos, vamos a ver qué tal resulta, pero si no te la quieres complicar, únicamente parmesano, más que suficiente. Y a manera de aceite o mantequilla, voy a utilizar margarina, la necesaria. La mantequilla luego se quema muy rápido y se hace oscura, y por otra parte el aceite no, ¿ok? Entonces voy a utilizar margarina, y estos son todos nuestros ingredientes para esta receta, van a ver que va a quedar bien rica, y vamos a la cocina a comenzar. No vayas a sazonar con sal y pimienta, ¿eh? Hazme caso, hazlo con esto porque es parte importante. Y vas a ver que va a quedar bien sabroso. Entonces, así por un lado, nada más por un lado, se le va echando el parmesano para formar una costra hasta que nos quede así. Entonces, sartén bien caliente, va los lomos adentro, así hacia afuera, siempre el movimiento para que no te quemes. La tengo ahorita a fuego medio bajo y así lo voy a dejar por un par de minutos, luego la volteo y luego lo dejo un minuto y medio más y listo. Por ejemplo, aquí ya tengo unos que ya están listos. Ahí se ve la pequeña costra del parmesano. Y es lo que vamos a hacer también con estos. Amigos, ya quedó nuestro platillo. Tenemos lomo parmesano y lo vamos a acompañar de una pasta, un rico espagueti a las finas hierbas. Cheque ese video también de este platillo. Y quiero mandar un saludo muy especial para Vero Ramírez. Vero, ahí está tu saludo. Saludos a San José de Ramos. Así es que si te gusta, danos tus likes. Suscríbanse por favor, yo soy el pescador Chafa y nos vemos en la próxima.